Williams, this is Chase. How can I help you? Hey Chase, this is Juan. Hey. Can you make me 20 gallons of Pro Classic? In your white? Yeah, JMS white cabinets. Yep, I can do that for you. And just that. Alright, thank you. Yep, see ya. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Hoy es sábado 15 de enero. Nos cayó un tormentón de nieve en la noche, pero no baja. Están todos congelados. Pero tenemos mucho trabajo la semana que viene. Tenemos dos casas grandes, así que pues toca trabajar. Ahorita voy a agarrar camino a la tienda de la pintura y me voy a ir para la casa donde los muchachos van a llegar, si no es que ya llegaron. Están muy feas las carreteras, posiblemente lleguen un poco tarde, pero sí, vamos a ir a trabajar un rato. Ahí les grabo un poquito de lo que se va a estar haciendo en esa casa y espero les guste el video. Vámonos. Eso, Tilín. Esas vigas llevan stain, bueno, ya tienen stain. Ya se empapelaron todos los techos. Aquí la madera ya tiene la primera pasada. Ya es hora de comer. Ahorita vamos a agarrar ya el lonche, pero ahí está. Para juntar toda esa basura. Yo te tiré la basura del bote, ¿para qué? Esas vigas también llevaban stain. Están cubiertas, todas las que hicimos ayer, silicón y el espaco. Hoy sábado venimos a darle la pasada a la madera porque tenemos mucho trabajo, gracias a Dios. El lunes está lista una casa grande y el miércoles está otra que también es grande. Así que esta casa nada más tiene un cuarto y un basement abajo terminado. Pero luego les enseño el resultado. La noche nos cayó mucha nieve. Amanecieron los carros congelados. No alcancé a limpiar bien mi driveway, pero esta era toda nieve apilada. Y mi carnal decía que no pasa nada con los jeeps, si pueden, mira. Hay que sacarlo ahorita antes de irme. Ya los voy a dejar a ellos que terminen de pintar la madera en esta casa.
después del lonche. Ya no me ocupan, pero antes de irme, está como se resbaló. Vino para acá, agarró muy en la orilla y se fue. Ahorita la sacamos. Están medio peligrosas las carreteras, puro hielo. Casi nunca trabajamos los fines de semana, pero pues hoy tocó. Ya que no hay de otra. Ok, ahorita les grabo cuando saquemos la jipeta. Y la 4x4, toro. Sí. Nomás de aquel lado. ¿Es la que ha vuelto que? ¡Ya está en el carro! ¡Suéltale el strap, le pela! ¡Me despego a esa madre! ¡Ve! ¡Está un strap, loco! Ya se apagó esta madre, güey. Estaba tardando en arribarse, ¿verdad? Okay. Ya los miro. A ver, chicos, una sonrisa. ¿Quién fue el que se quedó atorado ahí? El de la jipeta, ¿quién es el dueño? ¡Chico! ¡Mira, 4x4! ¿Tú crees? No, que la jipeta. No, se resbaló, fue. Y se marcó ahí, ahí era pinche puño de hielo. Ok. Déjalo ir por donde abajo. Sí. Punto número 1, de sacar la bicicleta. Me hace que mi carro va a ser. No, también embacada de aquel lado. ¿No se le está dando bien? Hay que sacarle nieve para que. ¿Eh? Hay que sacarle nieve para que las llantas queden libres. Está todo el pinche funcionando ahí. Dígame. ¡Y salió la jipeta!
Súbete, el driveway para agarrar otros 10 de lonche. Mira, no mames, estaba bien hondo. Sí, por eso no podía. Por eso no podía. A ver, fotógrafo, graben la escena del... A ver. Voltea que te muevas porque si no voy para adelante me voy a volver ahí. La nalguita de todos, allá anda. Ahí está. ¿Qué andas haciendo? Ahí quedó. Y eso, madre, si está hondo. Sí pudo la Chevy al último. La va a estar roca la dispeta. ¿Te ayudo a pegarla? No, ahorita ya la pego. Thank you. Puedes comer. Váyanse a lanchar ya si quieren mejor. Ok amigos, pues hasta aquí les voy a dejar este video. Ahí les mostré cómo batallamos para sacar la jipeta. No quería sacarla con la camioneta, no se podía. Primero hasta que les quitamos un poquito de nieve y ya sí pudo la Chevy sacar a la jipeta del carnal que se le fue la cuneta, pero bueno, son cosas que pasan con este clima. Hay que tener cuidado, manejen con cuidado, cuídense mucho, que estén bien, bendiciones, nos vemos, hasta luego.